que estáis escuchando es la afición del Racing de Santander, un histórico del fútbol español, al igual que su rival de este pasado fin de semana. Más de 4.000 racinguistas invadieron el Molinón en la victoria épica de su equipo. Pintaba partidazo y lo fue, 2 a 3, hasta 5 goles. Pintaba ambientazo en las calles de Gijón y lo fue. Qué manera de sufrir del equipo de José Alberto. Lo decía nuestro compañero Pablo Puente, de, de Arco FM, desde la fundación de la liga. El Racing de Santander nunca había ganado un partido fuera de casa que iba perdiendo en el 87 y fue capaz de remontar con el colofón final de Peque en el 100 de partido. Una auténtica locura. ¿Cómo llega el equipo Canta? Oro a estos nueve últimos partidos, seis de nueve victorias en los últimos partidos, seis partidos seguidos sin perder, el que más ha puntuado en los últimos cinco y además el máximo goleador de la categoría junto al español. Pero lo más importante, junto al Leibar, perdón. Y lo más importante, cuarto clasificado a solo dos puntos del ascenso directo. En Santander soñan con la 45 y desde luego se acaban de ganar la licencia de soñar. Muy buenas noches a todos y a todas. Les habla Daniel Soriano y sean bienvenidos y bienvenidas a Camino al Cielo, uno de los programas de referencia de la segunda división ya por sexta temporada consecutiva de la fábrica de vibra segunda. Una madrugada más en las ondas de Radio Marca, como siempre, a una y media del jueves, del miércoles al jueves, pero ya jueves, después de goles con Pedro Pablo Parrado. Voy dando saluditos por el chat, que ya veo que hay bastante ambiente hoy, que encima viene un invitado, invitadísimo, como digo, expósito. Había Peter Lega, muy buenas noches de Leganés, Camachito, la Hypermotion está que arde, buenas noches. ahí Racinguista, que este sí que tiene que estar más contento que nadie. Buenas noches. Al Roma, desde Cartagena también nos saluda. Kikichu el Lega, Upa el Lega. Ahí está, señora madre. Muy buenas noches a todos, Maricris. Y Dragoncita Culey, condicional. Muy buenas, pero que muy buenas. A todos, ya hemos superado la jornada 33 de Alia Hypermotion, una jornada en la que hemos tenido 24 goles, menos 4, comparando con la pasada jornada, y eso que tuvimos el 5 a 1 de Leibar, este 2 a 3 que comentábamos entre el Sporting y el Racing, el 3 a 1 de Zaragoza, y por cierto, el mejor gol de esta jornada se la lleva un futbolista del de equipo del León. Se lo lleva Michael Mesa con esa preciosa volea en el 3 a 1 final frente al Tete. Mucho que comentar con nuestros queridos taberneros, Eduard París, David López y Pablo Puente. Abriremos la taberna de plata con varios temas que habéis elegido vosotros y vosotras a través de las redes sociales de a Segunda. Cómo no, la locura en el Molinón, el Elche que se tambalea en el ascenso, el Zaragoza que después de siete partidos perdiendo consigue ganar al octavo y el estreno en el banquillo del Albacete. También menciona la Andorra con esa especie de triunvirato ¿no? de esos tres entrenadores interinos, ya que todavía está por venir el entrenador oficial, aunque ya está firmado después, tendremos lo mejor de esta jornada 33 de Aliaja Hypermotion, lo mejor de lo mejor MVP, 11 ideal, lo mejor de la segunda, tendremos la visita ya decía de Edu Espósito, el mediocampista del español, me atrevería a decir, uno de los mejores mediocampistas de la competición con pasado en el Deportivo de la Coruña en el Eibar, con ambos a juego en primera y en segunda, ya en el equipo Peripco desgraciadamente, no le podemos tener, ya que a finales de enero se lesionó con esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, esa lesión tan temida y que últimamente vemos demasiado en el fútbol, bajamos muy sensible para su equipo que con Manolo González parece que ya están contando ese equilibrio y está en lucha directa pues ascenso directo mucho que hablar con el futbolista catalán y ya cerramos repartiendo los premios de la jornada como no con el Rey del Norte el café con Loren cofe copa puro chupito que no falte de nada en la mejor sobremesa de segunda dicho esto arranca pues camino al cielo Repasamos resultados de esta jornada número 33 y su correspondiente clasificación. Que me dejen por el chat esa gente guapa cómo ha quedado su equipo este fin de semana. Que habrá alegrías, habrá desgracias. Así es la segunda que cada semana nos sorprende con algo nuevo. Comenzamos el viernes a las 8 y media el plantío con ese empate a cero entre Burgos y Español con un partidazo de Joan García, el meta del Español. Ya para el sábado a las 2, otro partido gafas. Valladolid cero, Levante cero, en el José Zorrilla y le seguía goleada 5 a 1 del. Leí Baral, el dense. En eh, Ipurua en una segunda parte Aunque más bien del 70 hacia adelante En el que Leibar fue arrollador A las 4 y cuarto, el Leganés que no pasó el empate Ante el Cartagena, 0 a 0 A la misma hora, por fin ganó la Andorra Y encima con gol de John Carricaburu Que se estaba esperando el gol del delantero de la Real Sociedad A las 6 y media, el Albacete Que no se pudo obtener con victoria En el banquillo de González 1 a 1 ante la Sociedad Deportiva Huesca Que encima le rompió el Albacete esa racha De imbatibilidad al Huesca y a Álvaro Fernández Y el sábado a las 8 y media el partidazo que comentábamos, Sporting 2, Racing de Santander, 3 ya nos vamos al domingo, a las 2, es empata 1 en Alcorcón y Moribieta con un golazo de falta de Jacobo González. A las 4 y cuarto, el Racing de Ferrol que ganaban a Malat, ese campo que es tan complicado esta temporada, y el Elche que suma su derrota, su segunda derrota consecutiva, 1 a 0 con gol de Nico Serrano. A las 4 y cuarto, la goleada del Zaragoza, por fin, primera victoria de la era. Víctor Fernández, 3 a 1 ante el fácil galitano que cada vez más cuestionado por su afición. Para las seis y media. Ya del sábado cerramos con ese Oviedo 2, Villarreal B 1, con un doblete de Alemán que sigue sumando enteros y el Oviedo que no le pierde la cara a esa zona de ascenso. Ojo a los datos de todos estos partidos: una única victoria visitante de los 10 que están arriba luchando de ascenso, solo perdieron el Che Sporting y de los 5 en la lucha directa por el ascenso únicamente ganó el Andorra. Todo esto nos deja una clasificación que es la siguiente: en la parte alta que sigue estando como la plaza, abarrota. Hasta 10 equipos siguen en la disposición de luchar esta jornada por los 6 puestos de ascenso. El Leganés, que ya van 22 jornadas consecutivas, en lo más alto y pese a empatar, llega a los 60 y le saca 6 unidades al ascenso directo. Aquí comienza la escalera del ascenso. Ojo, cuidado. Leganés primero con 60 y ya después, segundo, el Eibar con 55. Que vuelve a dar guerra, se engancha al ascenso directo y está a 5 puntos del líder. Detrás el español con 54, que es el que sale del ascenso directo y el nuevo pretendiente a esta zona de los que suben directamente. El de santander cuarto con 53 los mismos tiene el elche que se descuelga un poquito cierra la zona de promoción el valladolid con 52 pero la escalera sí. sigue eh. ojo fuera ya de la promoción oviedo séptimo con 51 los mismos el racing de ferrol noveno el Burgos con 50 y cierra esa escalera y en general eh, los puestos de promoción directos que tienen disputa directa el sporting décimo con 49 prácticamente media competición poco estamos valorando este temporada en que estamos viviendo y encima ojo con esto del segundo que al ascenso directo que es el Aibar, al sexto que es el Valladolid que es el que cierra el playoff, únicamente tres puntos, pero es que el mismo Valladolid el, el Sporting que está décimo y fuera del playoff, está también a un partido suyo, o sea que el Valladolid de poder estar luchando al ascenso directo puede incluso salirse del playoff y en general todos los que están por medio, o sea que a bailar plazas en la zona de arriba de segunda división, eso sí, que cierra cierre de escaleras el Levante, el puesto 11 con 48 pero no está en disposición directa de entrar, de ganar la siguiente jornada, lo va a estar Teneife en el puesto 12 con 42 con el playoff ya en el olvido. El lense más que tranquilo, aunque en mala dinámica, puesto 13, con los mismos que el Tete. El Huesca, este sí que está tranquilo. Y encima, siendo uno de los mejores del 2024, puesto 14 con 41 unidades. La misma que su vecino de comunidad, el Zaragoza, el Cartagena, que va sumando y sumando, y ya se va a 6 del descenso, puesto 16 con 39 y ojo aquí, el Miranda es que se mete en problemas puesto 17 con 37 puntos a cuatro del descenso pero sobre todo muy malas sensaciones una única victoria en ocho partidos ahora sí metidos de lleno en el descenso al Corcón el último salvado aliado y con, 40, con 34 puntos perdón y solamente uno por debajo, el Albacete, el actual Albacete de Alberto González, que sería el último que desciende, con 33. El Andorra deja de ser colista y suma 32 con esa victoria, a dos de la salvación, a Morebeta, penúltimo, con 31 puntos a un partido de la permanencia. Y el nuevo colista de Alia Hypermotion, el Villarreal B, con 30 puntos y 5 derrotas consecutivas, 7 partidos seguidos sin ver la victoria. Va a tener casi al rescate Miguel Álvarez. Muchas cosas en el tintero y las vamos a ir comentando con los mejores taberneros de la segunda división. Vamos a empezar con la taberna de plata y nos iremos con lo mejor de la jornada. Vamos presentando a mis queridos taberneros, los que tengo más cerca por Discord y geográficamente: Eduard París, de los Incondicionales de Ibra Segunda, golazo de Jacobo, pero no se puede llevar los tres puntitos al corcón ¿Qué tal estás? Muy bien, Sorry, pues bueno, os lo has explicado, lo he explicado bien, pero vamos a ver, no se los lleva por también por, por mérito de, de, de la Bolivieta, que, que sí si ha abandonado bueno, primero ha abandonado ese ese farolillo rojo y además está muy vivo en, en, en la lucha por, por el playoff. Es una lástima, era, era un dolor directo, gan eso sí el el gol a el gol haber al corcón. Pero poniéndose como se puso el partido, pues bueno, ha habido días en que el Alcorcón ha marcado muy, 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 muy pronto. El partido ha acabado 1-0 con ese resultado eh, mínimo. Pero esta vez el, el Amorevita, desde mi punto de vista, hizo méritos como mínimo para, para sumar el empate que sumó en, en Santo Domingo. Así que nada más, a seguir luchando. Y, y por cierto, ya lo comentaremos si no haremos previa hoy la semana que viene. El lunes hay partido complicado. Ahí está, comentaremos también. Los y si no, que nos lo digan estos dos que vienen ahora. Ahí está, porque eso los voy a presentar ahora, que yo creo que tienen que ser los dos más felices de, de Camino al Cielo, y me atrevo a decir, de, de Cantabria entera. Estamos con David López, Pablo Puente, empezamos contigo David, abrazo enorme, que la pasada semana al final no te pudimos tener, ahora sí que sí, disfrutamos de ti, abrazo enorme, bienvenido a tu casa, ¿qué tal? Disfrutáis de mí y yo de vosotros, de todo de todo este gran debate. Bueno, yo creo felices somos, pero como toda Cantabria, ¿eh? tampoco. Bueno, hay unos más felices que otros y otros más locos que otros, como los que se, como los que se van a Burgos a sacar entradas para un partido dentro de dos semanas, pero, pero bien, bien. Y sí, con lo que decía Edward, tienen partido difícil ellos, pero también nosotros. Yo no me fío ni un pelo del Alcorcón de Nafty y todo parece que los tres puntos se van a quedar en casa en el Sardinero. Porque el Racing lleva cuatro victorias seguidas, pero también yo, yo soy supersticioso de decir eso de que alguna vez tocará perder. Y espero que no sea el partido menos esperado, como sucedió hace unos meses contra el Cartagena. Así que euforia, pero con calma, porque quedan nueve jornadas también. Ahí está, euforia contenida. Vamos a ver si nos comenta lo mismo Pablo Puente, que le tenemos también por aquí en camino al cielo. Podemos volver a disfrutar de él. ¿Cómo van los ánimos? ¿Qué tal estás? Muy buenas. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, en el minuto 100 de penalti, después de ir dos veces por debajo con 5.000 racinguistas tomando el molinón, la del sábado fue una victoria enorme, épica y que confirma aún más al racing como gran candidato al playoff y al ascenso directo, que es de lo que se habla ahora en Santander, con ese doblete de arana, con las dos asistencias de Iván Morante y el decimoséptimo gol de Peque en ese minuto 100, pues para darnos unas imágenes que han dado la vuelta a España tremendas y, y que por esto... Disfrutamos tanto de este deporte. Tanto que sí. Por el fútbol, por la afición, por el gran ambiente con Gijón entre las dos aficiones. Así nos gusta, así unimos las comunidades en segunda división. Varias cosas nos decían por el chat, que hoy hay bastante amor. Por ahí hay racinguista. Grandísimos Pablo, Avice, Eduard, Kikichu. Estoy convencido de que el Alcorcón se salva. Eh, Eduard, Peter Lega nos quiere recordar cómo vamos en el Fútbol Mundo. Nos ha pasado por la derecha. Eh, la verdad es que incluso lento nos ha pasado. En esa jornada del fútbol Mundo, y también te dicen que esta vez te toca visitar el sardinero, que es lo que venías a, a comentar, ya que veníamos hablando del Racing eh, después de este fin de semana, tema principal, cómo no, a hablar de ese partido, que haciendo un balance rápido es que pasó absolutamente de todo. Hago resumen rápido e incidir vosotros en en los detalles. Empezó ganando el Sporting con una mala salida de Joaquín Ezquieta, que no se quiso chocar con Manu Hernando, marca Yuca, tiene el Sporting el 2-0 a con un balón al palo de Gaspar Campos, y ya en la segunda parte, empata Arana de cabeza, y aquí ya empieza lo rocambolesco. Penalti que pide Íñigo Vicente de Rubén Yáñez, no lo señalan, a la misma jugada, esa jugada termina en gol de Gaspar Campos, ya en el 87, coloca el 2... A dos, Arana con una jugada preciosa de Iván Morante y ya en el 100 había sido gol de Cain, anulado por fuera de juego y en esa misma jugada señala mano, penalti, lo tira Peque y gola en el minuto 100. Eh, David, Pablo, empiezo con vosotros dos. Es una auténtica locura. Sí, como habéis comentado, la primera parte yo creo que el Sporting estuvo mejor. Hasta el 1-0 fue un partido igualado. A partir de ahí yo creo que el equipo... De Ramírez eh, fue superior y, y en esa primera parte yo creo que fue muy importante que el Sporting yo creo que metió mucha gente por dentro supo neutralizar bien a Peque a Íñigo Vicente, conseguir que apareciera un poco en esa primera parte, un Sporting intenso, que no rehuyó esa ida y vuelta que suele proponer el Racing y que al Racing le suele venir muy bien y un Sporting que ganó muchísimos duelos, ¿no? el Racing apenas había tenido esa falta de Saúl que se fue cerrando que palmeó lo suficiente Rubén Díaz para mandarla Pardon. al palo y esa cantada, que hay que decirlo como tal, que no estuvo Afortunado Joaquín Izquieta, un portero que para mucho y que le da mucho al Racing, pero que las salidas son su cuenta pendiente. Sí que es cierto que ya la segunda parte fue de campeón del Racing, ¿no? un equipo que ya respondió, que se pareció más a lo que nos tiene acostumbrados en cuanto a presión, en cuanto a tener más balón. Y claro, al final, un equipo que juega hacia adelante y que te presiona de esa manera es que te come. Y sobre todo, y termino, un equipo que va perdiendo en el minuto 87, que no baja los brazos, que te empata. José Alberto había metido a tres delanteros. Eh, quita a Arana y en vez de poner, por ejemplo, a Paul Moreno o algo más de contención para amarrar el resultado que era bueno porque tenía ganado el averaje no. Eh, pone a Grenier y sigue volcado y esa ambición eh, le hace grande a este Racing y ese jugar hacia adelante le acaba haciendo imparable. Y por cierto, antes de que diga David... Ya lo escuché porque hace poco vi una entrevista de Arana de que se ha ganado bastante afición del Racing por ese eh, carácter competitivo, esa rabia con la que celebra los goles. Es que es un jugador que yo sin ser aficionado al Racing de Santander, es que me enamora de ese jugador por, por esa rabia celebrando los goles, como lucha, es un jugador que me tiene muy ganada mi Arana, eh, David. Sí, sí, Arana no es. O sea, igual no impresiona tanto como Peque o Íñigo Vicente, que son los que llevan más la batuta. Al final Arana también hace los goles y por su forma de trabajar, por su forma de dirigirse a la afición, recomiendo ver la entrevista post-partido que le hacen en la, en la tele al, al terminar el, el, el encuentro, que está como loco por irse con sus compañeros a, sí, sí. a, a acelerar la victoria y, y bueno se le nota muy, muy emocionado y eso que lleva aquí, bueno, pues, eh, esta es su primera temporada y ojalá sean muchas más. En cuanto, en cuanto al partido, hombre, yo creo eh, destacar la entrada de Iván Morante, que sí que es cierto que entra por la lesión de Íñigo, que os ha conocido el parte médico, que estará un mes de baja. Cierto. Más un o menos. abrazo a Íñigo, muy grande, que encima estuvo por aquí es varias verdad. veces. Es verdad. Y, y lo cambia, no solo por las dos asistencias que da. Yo creo que el Racing empieza a tener más protagonismo con el balón. En la primera parte no había estado nada bien. Era un Racing reconocible. Estaba bastante impreciso. El Sporting fue mejor, pero porque supo... Tener la pelota sin, sin que pasaran muchas cosas tampoco. Sí que es cierto que tiene la acción del gol en el fallo de Esquieta y luego el, el larguero de Gaspar Campos, que se podía haber acabado ahí el partido con ese con ese 2-0. Y en la segunda pero... parte, David, eh, esa bola que le cae después de un exterior fantástico de cote a Yuca, que Yuca le intenta pegar sí. de vaselina y se le va fuera, el Sporting al final también pero pierde no, en parte porque no. el Racing tiene una eficacia aplastante. Y sí, eso, eso pasa siempre en los partidos del Racing, pero yo creo que el Racing fue, fue bastante superior en la segunda parte yo estaba viendo y digo, joder, al Racing se le está escapando un partido eh, de, de perderlo más que nada. O sea, yo creo que el, el empate hubiera sido lo justo. Al final el Racing gana pues, por una acción de Bar en el minuto 100, que el árbitro no ve, que yo creo que tendría que haber visto. Pero que, que al final, pues eso, son cosas que pasan y, y cayó de, del lado del, del Racing, que sigue cierto que esto es lo que tiene las dinámicas también, que, que estás con la flechita para arriba, que las metes, que el penalti también hay que meterlo en ese momento y que no se pone nervioso. Y otra victoria para el Racing, segunda consecutiva fuera de casa, y pues donde, que... todos ve... donde todos veíamos un empate, incluso una derrota, por tal y como estaba el partido, pues es una victoria que te coloca cuarto. Y es que encima el Racing de Santander mejorando muchísimo fuera de casa, ya que en los últimos cinco partidos tres victorias, dos empates, sea el grande, O sea, ha llegado de la mejor manera posible a estos diez últimos partidos. Y Pablo, tiro un dato y le doy ahora la, la bola a Eduard. Entre Peque y Arana suman 28 goles de los 54 que lleva el Racing. Es decir, el 51% de los goles del Racing en esos dos jugadores en Peque y en Arana. Eduard, te lo digo ahora por el otro lado. La parte del Sporting. Parece que ya se está cayendo cada vez más. Defensivamente tenía esa fiabilidad y luego era muy efectivo de cara a puerta. Ya no está teniendo tanto esa cuota de gol. Y se ven partidos como este contra el Racing de Santander en el que perdonó muchísimo. Y. No sé cuál es el devenir de, del Sporting, porque en estos últimos 10 partidos no ha llegado a la mejor dinámica. Otro ejemplo parecido, aunque estaba mucho mejor momento era la leche, pero que vamos a ver cómo reacciona también a esas dos derrotas consecutivas. Bueno, pues, pues sí, es así, ¿no? Eh, por eso ha caído a, a la décima plaza el, el Sporting. De todas formas, sí, ahí eh. estamos viendo equipos que, que han tenido su, su momento en ese, en ese lapso, ¿no? Entre la jornada 20-30. Y se han metido en en, en playoff. ahora están, están fuera no los Real Sporting y Racing de Ferrol pese a que ganó la eh, en esta jornada contra contra el Albacete para ay, contra Leche el perdón para mi victoria sorprendente pero ya vemos no yo creo que la igualdad va, va a reinar bastante no sé no sé hasta qué punto se va a poder romper eh, esa lucha por el por un lado a este sujeto y luego donde va a haber más gente, yo creo que va a ser en en playoff, pero yo los veo a todos, los veo a todos ahí metidos todavía al final del partido, ya ves cómo se decide, ¿no? Pese a todo, pese al al, al que podamos decir mal momento de, de del Sporting, es que llega casi al minuto 90 con los tres puntos en sí. en, en la mano y ante un rival directo como, como es el Racing. A mí, desde mi punto de vista, este partido... Te resumo un poco lo que es la temporada del Racing, ¿no? De, de siempre vivir ahí en el, en el alambre, pero demostrando una vez más, una semana más, un partido más, que, que la moneda cae de cara, no por suerte, es decir, la suerte hay que buscarla y ahí ves eh, si el Racing lleva eh, 54 goles a favor, es por algo. Has dicho que son eh, 28 goles entre, entre Peque y Arana, ¿no? Ahí está. Pues es que el Alcorcón que juegan el lunes lleva 25 todo el equipo, por lo tanto, ahí tienes la ahí tienes la, la diferencia. Sí que es verdad que es el, es el peor ataque de, de la categoría el, el Alcorcón a, a estas alturas de la temporada, pero claro, la diferencia está ahí. Por eso unos van cuartos y por y por eso los otros van los quintos por la cola, luchando por la por la permanencia. Al final las cosas son así. Eh, pero ya digo, ¿no? Tanto en clave Racing como, como Sporting. Eh, Digamos, sí, el Racing cuarto, el Sporting décimo, pero mmm, con lo que estamos viendo cada semana es que a lo mejor dentro de 15 días estamos hablando de justo lo de justo lo, lo contrario, independientemente de las dinámicas que lleven ambos equipos a día de hoy. y Pablo, cortita de al pie, que te he visto que quería decir algo. Mirandés y Cartagena son los dos partidos que yo creo que van a marcar el futuro del Sporting, que me parece que al final es de los que peor calendario tiene y varios enfrentamientos directos. Un equipo que, sobre todo, yo creo que viene a hacer un buen partido en el Molinón, en el Molinón tiene buenos números, pero es que fuera tiene cuatro derrotas seguidas, eso es lo que tiene que paliar. Uh -huh. Yo tengo la sensación, también perdón, Dani, de que se ha caído un poco, igual bastante, porque sí que es cierto con respecto al partido de ida, que es muy similar al partido que vimos esta semana. Creo que el Sporting merece ganar ese partido en el Sardinero y yo vi otro equipo ahí, aquí. Como que se ha caído un poco físicamente, le noto falta de energía y no, no estuvo. Y claro, si tampoco tienes pegada arriba, pues al final termina pasando esto. Ahí está. Esto es lo que tenemos por la parte de arriba. Nos vamos a ir un poco más para abajo, pero tenemos que ir volando porque todavía nos queda terminar con lo mejor. Y justo vamos de banquillos a banquillos. Por un lado, el banquillo del Zaragoza, primera victoria con Víctor Fernández, 3 a 1, vemos ya un Zaragoza más vistoso, donde Tony Moya dio dos asistencias, metió y Eso sí, todavía le falta marcar a, a Sinambakis, al delantero del, del Zaragoza, que justo el hilo por ahí, porque el ex de la Andorra. Ahora en el banquillo de la Andorra tenemos el triunvirato de tres entrenadores y consiguieron la primera victoria con Odecarri Caburu. Y luego por otro lado, banquillo del Albacete, con Alberto González. Que a mí me gustó mucho este Albacete, y es un Albacete muy parecido a lo que veníamos viendo. Él mismo lo comentaba en la rueda de prensa de presentación: que tampoco quería tocar mucho, quería ser continuista. Y me gustó mucho ver a Fidelia Yamano por, por ambas bandas. Encima, movilidad con esa 4-3-3-4-4-2 según fase. La verdad es que me gustó mucho, mucho Albacete. No sé, no sé a quién de vosotros gustó más en los banquillos. Mira, si os parece, empiezo yo hablando precisamente del Albacete. Yo creo que fue un empate un pelín amargo, ¿no? Porque Pulido acabó precisamente empañando un poco el debut de Alberto González, que nos dejó cosas muy positivas, lo decíais. Eh, yo creo que el Albacete tuvo más ocasiones, hizo más por ganar. Había comentado en programas anteriores que para mí Manu Fuster era evidentemente su gran, eh, su gran seña, ¿no? O... O candidato o fuerza para salvar la categoría, pero se están apuntando más a la fiesta. ¿eh? Fidel, primera titularidad, yo creo que se entendió bastante bien con, lo decías, con el propio Fuster y con Kiles. Que Quiles bueno, pues ha metido creo que dos goles esta semana y, y ya lo digo, es que yo no veo al Albacete bajando con, con estos muchachos, ¿no? Me gustó las buenas sensaciones. El Andorra tampoco cambió demasiado. Eh, vamos a ver ahora con Ferran Costa, que es un entrenador del que se habla maravillas de, de todo lo que ha conseguido, entrenador joven, pero bueno, le hacía mucha falta, ¿no? Sumar y al igual que, que a Carricaburu marcar. Y el Zaragoza muy breve también me gustó mucho la primera parte de la salida también en la segunda eh, es cierto que, que al final Tenerife el Tenerife ahí está sí también el Tenerife efectivamente desconectado pudo hacer más en defensa sobre todo en el segundo gol en el que hay una conducción muy larga de Tony Maya y lo... Tony y luego el gol de, de Ibanazón pues no sé yo creo que ahí se puede hacer falta por ejemplo no pero bueno una victoria que le hacía mucha falta al Zaragoza y, y bueno la viva imágenes Ibanazón que lleva cinco meses y medio de sequía y bueno consiguió mojar y Eduard, David, cerramos con vosotros rápido. Y a vosotros, ¿quién os convence más en el banquillo de estos que estamos comentando? ¿O cuál puede mejorar más lo que hay? Bueno, cuidado. Eh, al, además, todavía no lo hemos visto eh, debutar, ¿no? Ferran Costa. Hay eh, bueno. muy, es decir, hablábamos la, la, la semana pasada o hace, o hace 15 días, ¿no? De, de, de ver a quién podía traer el Andorra o, o por, por qué tipo de, de, de entrenador o qué apuestas hacía de cara a este, este final de temporada eh, que va a ser eh, dramático, ¿no? En lo principado eso se da por, por hecho y, y se va por el, por el camino eh, más arriesgado, pero siendo yo creo bastante fiel a, a lo que tienen plantilla, ¿no? Por lo tanto dudo mucho que la Andorra cambie mucho su, su patrón de juego, es decir, cambia el inquilino del, del banquillo, pero va a seguir siendo una Andorra muy reconocible y dentro de lo que cabe desde mi punto de vista, seguramente sea la, la, la carta más ganadora desde mi punto de vista es decir, yo hubiera, ido, yo hubiera hecho exactamente la misma jugada de, de, de la Andorra, no sé si con este mismo nombre pero hubiera hecho esta contratación eh, mucho, es decir, mucho mejor antes que buscar una, un, un cambio radical, o un cambio total eh, hacia otra propuesta, porque ya digo, ni tienes el tiempo, ni seguramente tengas los jugadores o el perfil de el perfil del jugador para, para llevar a cabo este este cambio. Si a eso le sumas que antes de, de, de su llegada el equipo eh, suma tres puntos y además abandona la, la, la última posición de, de la clasificación, pues bueno, se ve todo un poco ya mejor en el, en el Principado y veremos. Eh, ya digo, con, con la llegada de, de, de Ferran Costa, si, si se mete de lleno, como ya ha hecho el, el Amorevieta, como hizo el Cartagena en su momento, es decir, de equipos que hemos visto bastante, bastante desahuciados y que a día de hoy, pues bueno, el Cartagena tiene, yo creo, tiene media salvación en el bolsillo y el Amorevieta está metido de lleno en la pelea cuando hace un mes o mes y pico eh, lo veíamos muy, muy, muy negro para el equipo vasco. Ahí está, mejorando los registros. Esta Morevieta. tenemos luchas por arriba, tenemos luchas por abajo y ahora nos vamos con lo mejor. Saco mi MVP, vamos sacando todos los nuestros. David, inicio ahora contigo, pero antes me quedo yo con Don Manu Mago Fuster. De nuevo, otro partidazo del futbolista valenciano que ya no sabe qué hacer el pobre para que gane su albacete balonpié, que ese balón que le dio Aquiles creando oportunidades. Eh, leímos sobre todo por izquierda, pero también por derecha, por el medio. Manu Fuster está donde quiere, la calidad está donde quiera, así que en mi MVP esta jornada será para Manu Fuster. aunque me han dado muchas ganas de poner a Musto o a Mateus, porque son dos jugadores que me gustan particularmente, y Musto sobre todo por este último partido frente a Leganés. David, ¿con quién nos sorprendes? Pues yo me voy a quedar con un futbolista que creo que no, no ha sido nunca en vip al menos por por mi parte, no. que es Iván Morante, que sale Iván Morante del Racing de Santander, que sale en el descanso, que da dos asistencias. Cada una tiene su cosa, no es una asistencia cualquiera. Y un futbolista que aquí al menos en Santander ha sido muy criticado desde el principio porque no terminó de entrar por el ojo, se le cuestionaba bastante su rendimiento. Nunca ha sido titular, ahora lo va a tener que ser con la presión de Sente Íñigo y yo creo que ha dado ese paso adelante que se le pedía a un, chaval, a un chaval joven. Así que me voy a quedar con su MVP porque, porque sin él no, no hubiera sacado nada el, el, el Racing del Molinón. Me atrevería a decir que Iván Morante, sus primeros años de futbolista, fueron en fútbol sala por esa capacidad que tiene de manejarse en espacios cortos, eh, de esas pisadas, de manejarse en espacios pequeños. me acuerdo, Obviamente, salvando a distancia, me recuerda ese gol que metió la temporada pasada con el Ibiza, ese golazo de esos pequeños movimientos en pequeño espacio. Yo me atrevería a decir, ojalá lo tengamos por aquí a Iván Morante, de que ha iniciado en, en fútbol sala. Eduard París, un delantero que a mí particularmente me gusta y para mí también de los grandes infravalorados de esta categoría, ¿eh? Bueno, hubiera podido meter a Peque para hacer la agafada, ¿no? Para, para el lunes que viene, pero hubiera sido ya triplete del, del, del Racing esta, esta jornada. Y con eso hago spoiler de, del MVP de, de, de Pablo. Pero no, nos quedamos con, con Alemão en ese en el último partido de, de la jornada. Eh, jugador que, que está yendo de menos a más, eh, ganando protagonismo con, con el paso de, de los meses de esta temporada, empezando, pues. Como era de esperar, ¿no? Como, como suplente de, de, de Borja Bastón y compañía en la en la delantera del, del Oviedo. Son cuatro goles, no lo que lleva en, en toda la temporada, dos de dedos este, este fin de semana, pero creo que es un delantero que ha demostrado que, que es capaz de aportar más allá de, de las cifras. Eso sí, pues eh, el reconocimiento lo toca esta semana con ese doblete frente, frente al Villarreal B. Pero es un delantero que me está gustando ya, eh, digamos, ya desde más atrás, independientemente de que esta jornada sí, que es verdad que tu, eh, tuvo. Su, su mejor partido de la temporada, pero como digo, mmm, me está gustando el proceso de, de adaptación y de cara a estas jornadas de decisivas, sin duda pinta a ser una pieza muy importante en el ataque de, del equipo de Luis Carrión. Delantero potente, completo, como el MVP de Pablo Puente. Pues sí, yo estaba entre Alemão y precisamente Juan Carlos Arana. Dos golazos de, de muy buen delantero, de uno de los mejores de la categoría. El primero de cabeza, una falta muy bien tocada. De espaldas, por cierto, muy complicado. El segundo, con una gran definición cruzada con Zurda. Además, sirvieron para mantener al Racing en partido, en disposición de sumar. Y luego el trabajo que hace en los desmarques, en las disputas. No podía quedarme con otro, chicos. Arana. Juan Carlos Arana, cierran estos cuatro MVPs. Y ojo, datos, que te quiero datos. Manu Fuster igual a Sergio González, y Vicente y Raba con su tercer MVP. Eso sí, todos a dos de igualar al gran Peque. Nos vemos con el once ideal, dicho los MVPs, que Pedro Nieto no va a estar contento. No, no es un once equilibrado, no es un once para competir, es un once fantasy. Hemos sacado de un once fantasy porque vamos con una 3-5-2. La pasada jornada íbamos con 5-4-1, esta vez vamos. Con 3-5-2. En portería, Joan García, el meta del español. Que tuvo una doble mano salvadora. Prácticamente la última jugada del partido. En general, gran adaptación. Encima, teniendo que sustituir a Pacheco, que no está en su mejor momento. Y está haciendo desde luego unas grandes actuaciones. Línea de 3. Aquí hemos acabado eh, eligiendo la línea de tres. Porque no hubo ninguna actuación destacada en el lateral izquierdo. Y como por movilidad da, los tres centrales que tenemos son hecha por la derecha, que es lateral derecho, pero le hemos visto de central, asistencia a su partido en el centro de la zaga, Pulido que repite por semana por segunda semana consecutiva, gol encima y por la izquierda Alejandro francés que también le hemos visto como lateral izquierdo, o sea que le podemos poner como central zurdo. Esos tres los dejamos ahí que encima vaya tres centrales. Medio del campo, aquí viene ya también lo precioso. Medio centro defensivo, Damián Musto que se marcó un partidazo con el Cartagena y que decía pudo marcar uno de los goles de la jornada con ese tiro al larguero Doble, eh, tenemos por delante dos volantes, Mateus Pereira, gol y en general batuta de Leivar la temporada pasada y lo sigue siendo esta y junto a él el MVP de, de David Morante con esas dos asistencias. Por la derecha Manu Fuster que puede estar por donde quiere, por la calidad hasta donde quiere, asistencia por la izquierda Nico Serrano que se ha adaptado muy pero que muy bien al Racing de Ferrol con ese gol y en la punta a los, a los de los dobletes. Juan Carlos Arana el MVP de Pablo y Alemao el MVP de Eduard París entrenador, Joseba Echeverría, como no con ese 5-1 de Eibar, revelación para Conrad, que marcó dos goles, Conrad de la Fuente con el Eibar en esa segunda parte, y su 23 para Iván Azón, que necesitaba ese gol como el Comer, al igual que el Zaragoza, la victoria así que se lo dejamos ahí más datitos. También Manu Fuster. Iguala a Matos y Fontán con su quinta aparición en el 11. En el top, Sergio González con 6. Peque con 7. Pulido, que ya comentamos repite por segunda semana. Y Echeverría, que iguala a y José Alberto con tres nominaciones. En lo más alto, el Mister del Lega, Borja Jiménez. Aquí tenéis lo mejor de lo mejor de esta jornada 33. De alia Hypermotion. MVP, 11 ideal. Lo mejor de lo mejor. Y ahora queda lo triste que despedir a mis queridos taberneros. Que ojalá. Nos veamos las caras la semana que viene. Disfrutaremos del fútbol de la segunda división, eso no cabe duda, pero vamos a ver si coincidimos por aquí. Voy despidiendo, Eduardo, que encima te mides a Pablo y a David para esta jornada. Así que tensión, tensión. Un abrazo enorme. Abrazo a todos y ojito a partir del lunes en el sardinero. Se van a ver. Vamos a ver cositas. David, Pablo, abrazo enorme para Cantabria. Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo enorme. Gracias a vosotros. El Alcorcón es el único equipo de los que le quedan al Racing que le ganó en la primera vuelta. Así que ojo a eso. Ojo ahí. Vamos a ver, David, abrazo. Igualmente, chicos, abrazos y se queda en 1-0 la cosa, ¿eh, Eduard, y sin hacer mucha sangre. <laughs> ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a nuestros queridos taberneros Ahora nos vamos con el plato fuerte Porque sé que mucha gente en el chat En el directo, en las ondas de Radio Marca Todo el mundo lo está esperando Al invitado invitadísimo Vamos a hablar con Edo Espósito El mediocampista del Real Club Deportivo Español Ya decía al inicio, me atrevería a decir Que uno de los mejores medios de la categoría Desgraciadamente no entendemos hasta la temporada Que viene por esa rotura del ligamento cruzado anterior Vamos a ver si el español Si vemos a Edo Espósito en segunda o en primera Vamos a hablar con el mediocampista Perico ya tenemos por aquí al invitado, invitadísimo de esta semana. En Camino al Cielo estamos con un futbolista que conocemos de sobra en Segunda División, que hemos tenido la suerte de tenerle porque por sus buenas campañas también ha estado en Primera División, un mediocampista. Que le hemos visto sobre todo en la media punta, porque le gusta esa zona de tres cuartos, pero también le hemos visto en el doble pivote. Estoy hablando de Edu Espósito, que le vimos empezar a brillar con el Deportivo de La Coruña, le vimos progresar aún más en el Eibar. Ya en el español, disfrutando de su calidad, aunque de momento con ese parón por la rotura del ligamento de la rodilla derecha, así que deseando que vuelva a los terrenos de juego, pero de momento tenemos la suerte de hablar con él, con Edu Espósito, el futbolista del Real Club Deportivo Español. Edu, más que bienvenido a Camino al Cielo, a tu casa, que no es la primera vez que vienes, así que más que bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Pues nada, gracias por estar aquí otra vez, es un placer, como siempre, estar con vosotros. Y lo primero ya venía diciendo, preguntarte por tu rodilla, esa lesión que últimamente se está viendo cada vez más en el fútbol, que os tiene retirados tanto tiempo, que obviamente, sobre todo, donde tiene que pensar más es en lo mental, ¿no? Porque tienes que estar deseando volver. Sí, al final un poco el primer mes se hace un poco pesado porque al final no te puedes tampoco mover mucho. Ahora ya estoy en, una, en otra fase. Así que bueno, ahora ya cada vez mejor de, en la recuperación. Y bueno, poco a poco. Al final es ahora una piedrecita que me ha tocado pasar y no pasa nada, ahora la, la saltaremos, esperemos que el año que viene pues estemos en, en primera división, ahora nos toca animar al equipo de otra manera y ayudarlo de, de otra manera, como, como pueda, para que el equipo se encuentre también bien y desde esta, desde esta nueva etapa ahora que me toca vivir, pues intentarlo pasar de la mejor manera. Ya han pasado más de dos meses de esa lesión que fue en el Pepico Amat, en ese 3-2 contra el Lens el 28 de enero. Cuéntanos un poco cómo fue toda esa jugada. Pues normalmente viene de un mal apoyo, pero no sé cómo lo viste tú en tu caso concreto. Bueno, pues justo nada, fueron los primeros, creo que 3, sí. 4 minutos, yo creo que fueron eh, una madre. de las primeras acciones del partido. Eh, se queda una pelota ahí, que estamos llegando ya a zona de área rival, y viene una pelota muy arriba, y bueno, pues intento engancharla de la mejor manera, empalmarla, y, y justo se metió un rival. Y yo golpeé de la misma manera que, que iba a golpear el balón. Entonces él medio tocó el balón. Tampoco he visto el vídeo, no he visto la imagen. Entonces tampoco lo que recuerdo más o menos. Eh, yo le golpeé contra medio su muslo y así. Y mi, mi rodilla se queda, bueno, mi pierna entera se queda en, en una hiperextensión completa. Entonces ahí se me rompe el, el ligamento lateral externo. Y bueno, el cruzado ya lo tenía medio, medio tocado también. Entonces, bueno, pues se decidió hacer la intervención. Eh, total de, de, del cruzado más el ligamento lateral externo que es el que tenía tocado de bueno ese, ahí se produce esa lesión en ese, en ese impacto es que lo que venían comentando antes tú que has vivido esta lesión y que cada vez más en el fútbol vemos esta lesión de, de ligamentos del cruzado tú a qué crees que se debe si es por la carga excesiva de, de minutos el estado del cepe las botas es que no se sabe muy bien porque hay tanto aumento ahora de este tipo de lesión a ver, yo yo me mojo y yo como futbolista y lo que yo siento en el campo mmm, pienso que no hay un para mí, ¿eh? eh. Ahora vendrá un profesional y un y el que sabe que ha estudiado esto y me dirá otra cosa y yo le, le podemos eh, discutirlo porque al final es lo que yo siento en el campo, ¿no? Eh, y lo que me ha pasado a mí a mí para mí no es un tema de fatiga para mí. Eh, pienso que algunas lesiones no son por un tema de fatiga, sí que igual cuando hay un salto y hay una recepción, cuando no hay un rival de por medio, pienso que ahí sí que puede haber un factor de, de sobrecarga, de muchos minutos, eh, de una pierna igual eh, no trabajada al 100%, porque al final en, en mi caso fue una hiperextensión, en un golpeo y, y, y no, hubo, no hubo realmente nada. Por ejemplo, creo que la acción ahora que es la que más se me viene a la cabeza de todas las que hay en ahora mismo en el fútbol profesional y sobre todo en nuestras ligas es la de la de Álava. Al final él hace un gesto eh, forzando con un rival. ¿Hasta qué punto él no tiene la, la, la suficientemente fuerza o, o tal? No, no creo que tampoco sea por un, por un tema de, de falta de, de fuerza en ese sentido, en esa lesión, en, ese, en esa acción en concreto que tuvo se tampoco y bueno pues eh, yo pienso y siempre lo discuto un poco con, con temas fisios eh, redactadores y, y prepas que, que, me, que, que muchas acciones que se dice que muchas veces es por por fatiga y así eh, a mí me cuesta me cuesta verlo o sea que sin más es por una acción fortuita del juego y ya está no tiene más vuelta. en muchos casos en muchos casos sí porque al final eh, en, al final te, te, en un choque en una caída eh, justo teníamos a un compañero también de, de las categorías inferiores que, que, que se le había caído un, un rival encima Uf. y eso le había, le había producido que igual eh, el ligamento también se le había se le había roto que ahí ahí de qué estamos hablando ahí es fortuito al final sí. se te cae un rival y es lo que hay yo si no le hubiera si yo en vez de al rival le doy al balón seguramente no me, no me rompo la rodilla entonces pues bueno al final es fortuito el, el fútbol es así, tiene estos, estos percances también y, y hay, que, hay que vivirlos. Ahí está, y tirar para adelante como ellos, con, con ellos, como la vida misma. Y en el caso del español más concretamente, yendo con tu equipo, que ahora mismo está en esa situación ideal de poder estar luchando a ascenso directo, que lo tiene únicamente a un punto. El Leganés, si verdad que se ha descolgado un poquito más, lo tiene ya seis, pero es que en esta temporada se está viendo la competitividad que hay en la competición, que hay media liga, literalmente. Luchando por seis puestos y el ejemplo más claro este último partido contra el Burgos, que a ver, era una seguramente la visita más complicada para cualquier equipo porque es el único equipo en el que, en el que nadie ha podido ganar allí en el plantillo. Sí, 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 a ver, la liga está increíble, la liga es muy bonita. O sea, los que viven eh, cada año la categoría saben de la dificultad, ¿no? Al final, para mí, lo he dicho siempre. O sea, al final, primera división eh, tiene a lo mejor jugadores. Con el máximo talento posible eh, dentro de cada equipo, porque hay un nivel superior a la categoría que, que es la, la segunda división, ¿no? Pero al final, esta liga es tan, competi es tan competitiva, tan bonita, que al final el, lo que hablamos, ahora mismo el, el líder puede empatar en casa contra el Cartagena, hablamos porque, porque ahí veo ahí detrás todo sí, el fondo sí. del. <laughs> Pero puede empatar contra el Cartagena. Y se está viendo que el Cartagena eh, en, el, en diciembre creo que tenía 9, 10, 8 puntos más o menos por ahí. Y mira cómo está, le ha dado la vuelta final. Es una categoría que, que no te puedes despistar. Que como te despistes para lo bueno y para lo malo, eh, vas para abajo va vas para arriba. O sea, al final eh, es una categoría muy complicada y, y a la vez muy, muy bonita. O sea, mira los equipos que hay ahí. De los que ahora mismo están en ascenso directo y los que están en playoff, eh, estoy seguro de que van a cambiar en estas últimas nueve jornadas pues tres posiciones de las que están por delante y van, irán para atrás y, y al revés, porque, porque esta categoría es muy competitiva. Al final, hay unos enfrentamientos muy directos en estos nueve partidos. Eh, hablo por mi equipo, ¿no? Por el español. Nosotros nos enfrentamos a cuatro o cinco equipos de la, de la parte alta de la, de la tabla. Entonces, bueno, ahí va a estar el acento, ahí va a estar lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Entonces, bueno, eh, yo sinceramente prefiero jugármelo contra los equipos que están peleando como nosotros, porque bueno, al final, si tú sumas esos tres puntos, eh, dejas a un equipo que que empieza a sumar cero. Entonces, bueno, eh, con una jornada menos, eh, ya van quedando menos jornadas. Ahora son nueve. Bueno, ahora ya cada punto vale, cada punto vale muchísimo, y, y el partido contra, contra el Burgos fuera de casa, en la situación que, que veníamos, pienso que es importante y es un buen punto, como vienen ellos también, con el plantillo eh, no ha perdido todavía. Bueno, yo pienso que hay que darle mucho valor a este a este punto. Es un, un punto de valor, sobre todo si tú lo haces bueno en casa. El otro día se nos escapó en los últimos minutos eh, en casa. Contra el Tenerife, y bueno, al final es eh, lo que te digo, esta categoría es muy muy igualada, eh, muy compleja. Y ahora, bueno, esto con es partido muy importante contra el Albacete, que, que al final ellos también quieren salir de esa situación negativa que tienen. Con un cambio de entrenador también. Nosotros tenemos las ideas bastante claras, las ideas son buenas. Nos está faltando un poco más alguna victoria, pero el equipo lleva siete, ocho partidos sin sin conocer la derrota. Eso también es importante, porque el equipo se mantiene en una estabilidad importante. Entonces, bueno, eh, poco a poco, ahora sumamos eh, este partido el, el domingo, nos enfrentamos luego el viernes en, en Butarque. ¿Qué? Eso te iba a decir. Y bueno, que... vamos a ver, vamos a ver. Eh, al final está todo tan igualado que, que cada jornada vale muchísimo, vale muchísimo. O sea, yo voy a ser uno de los partidos de la temporada, ese Leganes español, porque ya en la ida fue uno de los mejores partidos por ese nivel de competitividad tan grande que hubo y en la vuelta va a ser lo mismo. O sea, que partido en el que se van a decidir cosas, Edu. Y yendo ahora por el tema de banquillos. No ha sido todo de color de rosas llegar a este, este punto, el estar luchando a ascenso directo, porque ya es el tercer entrenador ahora con Manolo González. Empezó Luis García con ese estilo tan marcado, tan ofensivo, después Ramis con un corte algo más defensivo, algo más conservador, pero manteniendo ese presionar arriba, el bloque un poquito más alto, aunque al final ha ido llevándolo un poquito más abajo. Manolo lo ha terminado de llevar más abajo ese bloque y yo creo que ahora se ve el español más equilibrado con él. Sí, bueno, al final... Es lo que, lo que hablamos, ¿no? Al final cuando tú tienes tres entrenadores eh, como plantilla, eh, algo estás haciendo mal, ¿no? Porque al final los resultados no salen, también estamos en un club exigente, que eh, al final eh, lo que nos marca es eh, el ascenso, lógicamente, y es lo que queremos y lo que nos marcamos desde que, desde que bueno, eh, en Valencia eh, hubo ese 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 descenso, que, que creo que fue un poco injusto después de haber estado peleando. Eh, con mucha con mucha impotencia ese partido no porque bueno eh, creo que le damos la vuelta y fue fue un partido muy bueno del, del equipo y, y yo creo que nos nos poníamos con es, con ese 1-3 no pero bueno eh, al final eso ya no lo podemos cambiar ahora lo que lo que marca es eh, es el equipo lo que estamos haciendo estamos en, en una en una zona yo creo que bastante buena estamos terceros a un puntito del ascenso directo Teniendo que jugar contra rivales muy directos, como es, el, como es el Leganés, como es el Valladolid, como es el Elche. Son rivales muy importantes que son, que son los que están ahora ahí arriba. Oviedo y, y Sporting también nos visitan aquí, aquí en casa. Entonces, bueno, al final, con estos cambios de entrenadores, eh, lo que tenemos que hacer es, es coger cada, cada pequeña cosa, cada cosa importante que nos han, que nos han ido marcando, ¿no? cosas buenas y positivas de cada entrenador. Y eso es lo que nos tiene que llevar con la seña de identidad de, de ahora de Manolo, con, su, con sus pinceladas, pues ser un equipo fuerte, sobre todo en el vestuario, ¿no? Ser, ser una piña, que yo creo que eso, eso lo somos, porque al final, después de tantos, de tantos cambios y de tantas cosas que nos han ido pasando durante el año, pues eh, el equipo se mantiene fuerte. Yo creo que el equipo cada vez se le ve mejor, y, y eso es importante. Al final, eh, cada punto, como te he dicho antes, eh, es muy valioso. Y sobre todo hay que ir sumando de tres. Pero estas nueve jornadas, los equipos, eh, cada vez va a ser más difícil ganar y, sobre todo, el no perder y el seguir sumando es, es muy importante. Y tanto que sí, porque a todo el mundo, ya lo decías tú, le está costando ganar muchísimo, hay que valorar esos puntos. Y en tu caso concreto, eh, para ir finalizando, eh, Edu, tú no has podido jugar todavía con, con Manolo, pero ha sido clave en el español en esas funciones de último pase. Te hemos visto, sobre todo, en banda por, por las necesidades que había en el esquema, pero siempre cayendo. Por dentro, cómo te definirías tú como futbolista, cuáles son tus mayores cualidades o cuál dirías tú que son tus zonas de acción, básicamente cómo es Edu exposito como futbolista. Bueno, pues al final el exposito como futbolista, pues yo creo que las últimas las últimas temporadas se está viendo más eh, el Edu de, de llegar a área, no, de tener participación en, en último pase, como has dicho, en, en goles. Sí que es verdad que aquí me estaba costando un poco pues ese, esos goles, no, que bueno sí que es verdad que el año pasado eh, eh, pude hacer un, unos cuantos en, en primera, pero, pero sí que es verdad que este año solo llevaba uno, me estaba costando un poco más esa, esa faceta goleadora. Pero bueno, sí que es verdad que el último año en Eibar fue muy importante a nivel de goles y de asistencia, por eso me llevó el poder eh, llegar al español, que era, que era algo que tenía en mente desde hace muchísimo tiempo. Y, y sobre todo, pues bueno, yo creo que ese es el, el Edu media punta o estar cerca ahí de. De, de ese balón que cae, de esas jugadas eh, cerquita del área para poder asistir a mis a mis compañeros de arriba. Que yo creo que aquí, pues bueno, al final eh, no he estado tan cerca de eso, pero bueno, al final, eh, después de la lesión, pues espero poder recuperar ese nivel que tenía. Desde luego, deseando ver a Edu Espósito, un futbolista que os encanta ver en, en segunda edición. Vamos a ver si es en segunda o en primera, lo marcará la competición. Y ahora sí que sí, la última pregunta, no te la dejo yo. Te la deja como tal Dani Ojeda, pero viene heredada de Diego García la, la pregunta. Que es lo que hacemos hoy aquí en Camino al Cielo, que el, el último entrevistado deja la pregunta para el siguiente, así que ahora tendrás que dejar tú una a alguien, pero de momento te toca responder que para ti cuál ha sido tu mejor momento deportivo como futbolista. Bueno, al final eh, no me puedo olvidar, lógicamente, de la última temporada de ¿no? Neiva. Eh, sí que es verdad que la primera en segunda con el con el deportivo de la coruña fue fue impresionante también porque era porque era mi primer año con el con el primer equipo teniendo dorsal del primer equipo de la magnitud también del de ese de ese club tan grande como es el deport eh, pero bueno a nivel futbolístico lógicamente me tengo que quedar con con el de ibar no el último año que, que tuvimos que fue impresionante para para todos que nos quedamos a un minuto en en alcorcón pero bueno, al final eh, esto es aprendizaje, el fútbol es así, te da estos golpes y hay que levantarse. Pero, pero bueno, futbolísticamente, lógicamente, me quedo con, con ese último año en Eibar que fue, fue muy bueno para mí. El fútbol siempre da revanchas. ¿Y cuál es la pregunta que dejas tú al siguiente? Puede ser de cualquier tipo, de, de series, películas, eh, ocio. Pues, no, bueno, que, eh, ¿cuál es tu objetivo a a corto medio plazo? Esa es buena, para ir a para ir analizando, sacamos un poquito más de lupa, me gusta. Ahí está, pues esa es buena. Ahí está, pues la dejamos por ahí. Y Edu, lo dicho, muchísima suerte con la recuperación, que te damos lo antes posible los terrenos de juego. Vamos a ver si en segunda o en primera, que encima... Tú tienes un rasgo curioso en tu carrera y que ya has vivido dos playoffs de ascenso, así que vamos a decirnos el tercero porque el fútbol te, te la debe y más ahora con la lesión. Así que ojalá te veamos pronto en el campo y disfrutando, que, que sea lo primordial. Muchísimas gracias. Espero que a la tercera sea la vencida y, sobre todo, que sea un ascenso directo. Ahí está. Si se puede acortar, mejor todavía. Sí, mejor. Hay que cortar plazos. Muchísimas gracias por este rato, Edu. Abrazo enorme y a cuidarse. Un abrazo, un placer siempre estar con vosotros. Un saludo. Un abrazo, Edu. Protagonistas que os traemos cada semana a camino al cielo. Entrevistón con Edu dos... Espósito, como la Copa de un Pino, un una gran persona también acabáis de ver, así que deseando verle, vamos a ver siempre en... primer segundo deseo ver a Edu Espósito. Cerramos este programa 33 y tres con el Rey del Norte, repartiendo los premios de esta jornada. Uh, bueno, no, que me he equivocado. Programa 34 a repartir premios en la jornada 33. Vamos con el Río del Norte, vamos con Loren Castro. Querido Loren, nos quedan ya solo nueve jornadas por delante para terminar esta 23-24, que no queremos que se acabe, pues esta ha sido una auténtica locura. Y ejemplo de esta locura, eh, los premios de esta jornada, porque vienen con temática de sin duda el que fue el partido de esta jornada 33. ¿Qué tal estás Loren? ¿Qué tal? Sorry, muy buenas, muy buenas noches a todos. Bueno, pues sí, ¿eh? he barrido un poquito para, para casa, ¿no? Por por lo vivido este fin de semana en ese enfrentamiento norteño donde los hay entre el Real Sporting y el Real Racing Club. Pero obviamente también tenemos un poquito todos de pena, ¿no? Por esas nueve jornadas que, que nos quedan. Parece que, que quedan muy lejos y que cuando hablábamos en la jornada uno y en la dos, ahora fíjate, eh, estamos eh, en la recta final, más final que nunca. Ahí está, y vamos, el partido lo ponemos con todas las letras porque fue un 2 a 3 en el que pasó absolutamente todo y comenzamos dando el café al equipo que se llevó el partido. Sí, se lo damos al Racing, a José Alberto, a toda la plantilla, no solamente por ese partido, sino porque en esa serie de dos partidos consecutivos el Racing lleva esas dos victorias es el único equipo que ha ganado dos partidos de esa serie de, de dos encuentros que le aupan a posiciones de, de playoff mirando hacia arriba con la tranquilidad, con cero responsabilidad y sobre todo disfrutando, ¿no? De, de lo que nos ha regalado este Racing en esta jornada, en esta temporada 23-24. Así que el café se va para Santander. Es que ha llegado en un gran momento de forma esos 10 partidos que comentábamos, que son los que marcan el final de la competición. En general, obviamente, la competición, y es que lleva 6 de 8 victorias. Es el mejor equipo de los últimos 5 partidos, por lo tanto, ha entrado de manera inmejorable el equipo de José Alberto López en esa recta final. Y vamos a ver hasta dónde lo da, porque solo están a 3 puntos de ascenso directo. Nos vamos ahora con la copa y por fin un equipo que parecía que se la había olvidado a ganar y con su nuevo Mister, por fin primera victoria del Zaragoza. Bueno, pues ha tenido que llegar Víctor Fernández, ¿no? Para que Zaragoza sepa lo que es ganar. Se lo doy a Víctor eh, primero por. Eh, bueno, eh, me alegré muchísimo de, de, de su llegada, ¿no? Nuevamente al fútbol español, a su Zaragoza. Le había costado encontrar el hilo a, al conjunto maño. Derrota el primer partido, empate el segundo y necesitaba a Zaragoza y el zaragocismo, ¿no? Una victoria contundente. Ha sido en detrimento, en este caso, del Tenerife, que es una victoria eh, bastante clara del Real Zaragoza. Por eso la copa se va para para víctor no la, la forma de festejar de celebrar esa victoria los goles de, de su equipo demuestran que es un, un entrenador comprometido con, con el que es el equipo de, de su vida y lógicamente yo también me alegré mucho así que la copa se va para zaragoza en este caso para Víctor Fernández porque ya lleva muchísimos partidos. Encima el descenso también va apretando un poquito. Porque incluso está más cerca del descenso actualmente que el playoff. Así que Victoria al Zaragoza, ese 3 a 1. Vamos a ver si no pasa a puros el equipo de Víctor Fernández. Seguimos con la temática de ese eh, Sporting Racing. Pero ahora por la parte negativa. ¿Para quién va a ser puro? Sí, bueno, pues la parte negativa se va un poquito para, para Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Por, eh, por el planteamiento del partido, por eh, la nula. Eh, eh, la nula re reflexión sobre, sobre lo que sucedía en el terreno de, de juego e intentar de alguna manera cambiar la dinámica de, de su equipo, no puedes ir ganando en casa 2 a 1 en el 78 y que se te vaya el partido. No, no puede ser, no, 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 no se ejecutaron bien los cambios no se gestionó bien el, el momento en el que el Sporting estaba con, con un Racing que todos sabíamos eh, que no se iba a rendir y que iba a estar hasta el final y los partidos deberían de haberse, el partido debería de haberse terminado si Miguel Ángel Ramírez hubiera interpelado, además de todo esto, bueno pues en la rueda de prensa tampoco dio las explicaciones eh, que merecía la afición de, del Sporting y habló de que él no es un entrenador solamente para ganar los fines de semana, sino que es para llevar equipos a otro nivel. El nivel del Sporting es eh, la primera división, no la segunda, mister. Con lo cual, evidentemente, el puro de, de esta noche se va para Miguel Ángel Ramírez y su poca sensibilidad. Es que estamos viendo un poquito esa versión que ya tuvimos la temporada pasada con Miguel Ángel Ramírez, de tampoco de recoger cables, sino de que, me acuerdo, hace poco salió la rueda de prensa de no, vamos a ver cómo llegamos a estos 10 partidos. Como que demasiadas contemplaciones para la buena temporada que estaba haciendo el Sporting, y lo hemos comentado aquí más de una vez. Se sostenía de ese dominio de áreas justo porque concedía poco, lo poco que llegaba relativamente lo transformaba, y ahora está en ese limbo que se le va al playoff hasta tres puntos, pero que sigue en esa disputa. Pero vamos a ver en qué puesto acaba el Sporting de Gijón. Loren, acabamos con el Chupito, Chupito por todo lo alto, que porque es un Chupito y no podemos dar más, pero es que por el partido que vivimos, vamos, eh, invitamos a ronda de Chupitos. <laughs> Chupito, chupito Barraculín de Sidra, ¿no? Ahí está. Eh, es para, para el ambiente, en el Estadio El Molinón Enrique Castroquini, en el anuado de Rojiblanco por un lado, de verdiblanco por otro, en una jornada que eh, se trasladó fuera del estadio, en eh, una jornada extraordinaria, con más de 4.000 racinguistas por las calles de Gijón disfrutando del día, del ambiente, de, de, incluso de la meteorología, ¿no? Porque, porque llovió durante el partido que hay una granizada minutos antes eh, tremenda, ¿no? Pues eh, como reconociendo, eh, estamos en Gijón. Estamos en el norte no y, y de verdad que un comportamiento espectacular, ambas aficiones animando a, a sus equipos, la afición del Racing quedándose hasta muy después de terminar el partido para, para festejar con sus jugadores la, la victoria en el momento. Así que el subito se va para ese grandísimo ambiente de primera, de absolutamente primera división en el estadio Molinón Enrique Castroquini con las aficiones del Racing y del Sporting. Eso es lo que más nos gusta en el fútbol, que se unan las comunidades, que disfrutemos del fútbol, que disfrutemos del ambiente. Además, foto muy bonita la que tuvimos entre los compañeros de Radio Sporting, los compañeros de Arco FM, del Sporting y el Racing de Santander. O sea que todo salió bien, sobre todo para los compañeros del Racing, pues se van los tres puntos, pedimos un partido que ojalá podamos vivir más como estos. Pero lo que seguro que vamos a vivir son más premios con el Río del Norte. Un abrazo como siempre, amigo. Un abrazo para todos, buenas noches. Volvemos del Rey del Norte con los premios de la jornada, que obviamente tenían que tener la temática de ese Real Sporting 2 Racing de Santander 3. Puede ser el mejor partido de la temporada, pero todavía nos quedan nueve por delante, que la vamos a analizar aquí en Camino al Cielo. Vamos cerrando este programa 34. Muchos que habéis estado al otro lado, desde el chat. Del Twitch de Ibra Segunda. Muchísimas gracias por confiar en los modestos. De igual manera, a los oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Muchísimas gracias a todos. Antes de despedir, nos vamos con los partidos de la jornada 34, que encima bastante controvertidos, porque tenemos. Dos partidos el viernes, dos partidos el sábado, seis partidos el domingo y un partido el lunes. Todo ello también por la Copa del Rey. Comenzamos el viernes a las ocho y media con ese doblete entre Elche y Oviedo. Menudo partidazo y también le acompañará a la misma hora a Morevita Racing de Ferrol. Duelo de recién ascendidos. Empezamos muy bien el viernes. Vamos con el sábado a las cuatro y cuarto. El Dense de Andorra partido por la zona media baja por parte del Dense media por parte de Andorra baja. Vamos a ver si consigue esa permanencia. A las 6 y media, levante Zaragoza, partido que suena casi a primera división. Ya para el domingo, con esos 6 partidos, Huesca Lebanés en el Alcoraz. A las 4 y cuarto, Mirandés Sporting. ya a la misma hora, Villarreal B, Burgos. A las 6 y media, doblete de partido que promete goles. Español Albacete y otro que también los pueda ver, pero sobre todo por parte del equipo visitante, Tenerife Eibar. Vamos a ver, Gaitán, si soluciona su situación. Y también si los aficionados del Tenerife calman un poquito las revoluciones. El domingo a las 9, Cartagena, Valladolid, y cerramos la jornada el lunes a las 8 y media, el partido que comentamos con Eduard, Pablo y David, Racing de Santander al Corcón. Menuda jornada que se nos viene por delante en la Liga Hypermotion. Muchísimas gracias a los que no veis, no escucháis, pero hacen más que viable este programa, sobre todo a capel a la producción de camino al cielo y a Neil Graphics a la realización del mismo. A Loren Castro también le veis y le escucháis, obviamente también le doy ese, ese shout out por la realización. Muchísimas gracias. A nuestra gente de Iura Segunda. Muchísimas gracias a los taberneros, al español y a ido Expósito por poder disfrutar de los protagonistas. Y recalco de nuevo a los que estáis a otro lado apoyando a los modestos desde Twitch de Iura Segunda y las ondas de Radio Marca. Nos podéis escuchar de nuevo en las aplicaciones de podcast ...habidas y Por Haber, en la emisión de nuestros hermanos de Radio Sporting. Resubiremos el programa de YouTube para que, aparte de escucharlo, también lo podáis ver. Y además, cortes por todas las redes sociales de Iura Segunda para que no os perdáis nada de la liga más emocionante del mundo. Nos marchamos hasta la semana que viene, pero volveremos aquí, a Radio Marca, la radio del deporte y al Twitch de Ibra Segunda. Se despide el servidor, Daniel Soriano. Disfruten de la vida, de la semana, pero sobre todo de la segunda división. Abrazo de gol. Adiós.